premios Carmen Cerdeira, creados por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, reconocen la labor desarrollada por organizaciones, instituciones y personas que se han distinguido en la defensa de los derechos civiles, la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación. Estos premios llevan el nombre de Carmen Cerdeira como homenaje a la dirigente socialista fallecida en 2007 que promovió las políticas socialistas en favor de la igualdad para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, las minorías étnicas, las personas con discapacidad o las personas migrantes, entre otras. Pedro Cerolo nace en Caracas, Venezuela, en 1960. Pasa su infancia y su adolescencia en Canarias, licenciándose en Derecho por la Universidad de La Laguna, donde participó activamente en el movimiento estudiantil. Posteriormente se traslada a Madrid, donde amplía sus estudios en Derecho Comparado, abre su primer despacho de abogados e inicia su lucha como activista por la igualdad y la inclusión social. Su compromiso político se acrecentó en el madrileño barrio de Entrevías, con el sacerdote católico Enrique de Castro, trabajando con las personas más desfavorecidas. En 1993 pasa a presidir COGAM, Colectivo Gay de Madrid, puesto que desempeñaría hasta 1998, año en el que es elegido presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Su labor durante estos años se articula en torno a tres ejes: lucha contra la discriminación, impulso de la cohesión de los distintos colectivos y visibilización de la dignidad lésbica, gay, transexual y bisexual. Un trabajo que despliega a pie de calle con la movilización ciudadana en los medios de comunicación, concediendo entrevistas y escribiendo frecuentes artículos, y también en las instituciones defendiendo los registros de parejas de hecho, la llamada Ley de Parejas de Hecho, o participando en la redacción de numerosos proyectos de ley o modificaciones legales, entre ellas la primera propuesta de modificación del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo que presenta la Federación a diferentes partidos políticos en el año 2001. En 1998 participa en la constitución del Grupo Federal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. En el año 2003 deja la presidencia de la FEL-GTB y se incorpora a la política partidaria al aceptar el ofrecimiento de la candidata socialista al Ayuntamiento de Madrid, Trinidad Jiménez, de incorporarse a la lista municipal del PSOE. Ya sabía que iba a ser la candidata a la alcaldía de Madrid y tenía mucha ilusión en que él me acompañara en esa aventura. Y bueno, nada más proponérselo, tengo que decir, estuvimos hablando largo rato, nada más proponérselo, me dijo que sí y me dijo que qué esperaba de él. Y recuerdo muy bien que en ese momento le dije, digo, mira Pedro, a mí me gusta mucho lo que eres y lo que representas, pero sobre todo me gusta mucho más lo que eres capaz de aportar y lo que dices. Por tanto, no te voy a escoger a ti por ser gay y por representar lo que representas en este momento, sino por lo que tú eres, como ciudadano, como persona, como alguien que defiende determinados principios, determinadas libertades, determinados valores. En el 36º Congreso del Partido Socialista, celebrado en 2004, tras la victoria del PSOE, es llamado por José Luis Rodríguez Zapatero a la dirección federal, siendo elegido secretario federal de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG, cargo para el que sería reelegido en el 37º Congreso celebrado en el año 2008. Sus prioridades en este espacio son consolidar a la Secretaría Federal como una herramienta en manos de la sociedad civil para avanzar hacia la libertad y la igualdad en nuestro país, por lo que ha promovido la participación del Partido Socialista en numerosas movilizaciones ciudadanas contra la pobreza mundial, la guerra, el terrorismo, la violencia machista, y ha impulsado la participación de las asociaciones, colectivos y movimientos sociales en la redacción de alguna de las principales iniciativas legislativas de los últimos años, como la Ley de Lengua de Signos, la Ley de Dependencia, Ley de Control y Comercio de Armas, Ley de Identidad de Género, Ley de Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo, Legislación para el Cambio de Nacionalidad para Hijos y Nietos de Españoles, Ley contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Contribuir a hacer de las migraciones un fenómeno social, cultural y económicamente enriquecedor de nuestra convivencia, con especial énfasis en la lucha contra el racismo y la xenofobia, con un constante apoyo a las organizaciones de inmigrantes. Esforzarse para que el Partido Socialista siga siendo el partido político que más se parece a España, por lo que impulsó, mediante la creación de grupos y espacios federales, la participación en el PSOE de las personas mayores, las mujeres y hombres, gitanos, afrodescendientes, árabes, latinoamericanos y del este europeo, situando a la lucha contra todas las formas de odio, el machismo, el fundamentalismo, la homofobia y transfobia, el racismo y la xenofobia, en el eje de una acción política que él define como una mezcla efervescente de activismo y actividad. Durante este periodo impulsa también la constitución de otros grupos federales como el de laicidad, libertad de conciencia y libertad religiosa, de salud sexual y derechos sexuales, del movimiento vecinal o el del VIH.
En 2005 contrae matrimonio con Jesús Santos, gracias a una ley en la que, como él señala, muchas y muchos invertimos todo nuestro entusiasmo y todo nuestro coraje. Una ley que había sido demandada durante años por los colectivos LGTB y que recibió un amplísimo respaldo político, social y ciudadano, colocando a España y a su gobierno a la vanguardia mundial en los derechos civiles. En la aprobación de esta ley, Pedro Cerolo jugó un papel esencial, tanto desde el activismo como desde sus responsabilidades políticas. Tras la aprobación de esta ley, Pedro Cerolo impulsa el reconocimiento de los derechos LGTB y del matrimonio igualitario en América Latina, especialmente en Argentina, Uruguay y México, tarea que compagina con su trabajo como embajador de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe. ¡Latinoamérica se lo merece! ¡Latinoamérica unida! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva el orgullo gay! ¡Viva el orgullo lésbico! ¡Viva el orgullo trans! ¡Viva el orgullo argentino! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva Argentina! En el año 2008 entra a formar parte de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Madrid y en el año 2012 es elegido secretario de Movimientos Sociales del Partido Socialista de Madrid, cargo que ocupa en la actualidad. Pedro Cerolo ha contribuido al discurso político progresista, especialmente en la construcción del concepto socialismo afectivo, convencido como está de que el socialismo es efectivo en la medida en que es afectivo. Un socialismo afectivo que defiende con entusiasmo. Nunca había tenido yo tantos orgasmos. Primero los que me da mi marido y luego los que me da Zapatero. Orgasmos democráticos. Orgasmos democráticos después de conseguir leyes que reconocen la dignidad de tantas mujeres y de tantos hombres en este país. Pedro Cerolo es considerado uno de los referentes fundamentales en materia de derechos civiles en España, por lo que ha recibido numerosos premios y galardones tanto en España como en Latinoamérica. Hoy recibe el premio Carmen Cerdeira, que en su primera edición fue otorgado al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Hay premios justos y premios imprescindibles, indispensables. El que hoy recibe Pedro Cerolo es de esta última categoría. Quien quizá en nuestras filas, en nuestro partido, que ha sido el gran partido que ha llevado las leyes de la diversidad, de la libertad a este país, ha protagonizado más énfasis, más trabajo, más tarea, más lucha por ese reconocimiento de la diversidad ha sido Pedro Cerolo. Es un gran militante de la libertad, es un gran militante de la igualdad y además, y sobre todo lo quiero subrayar, es una muy buena persona, buena gente y por ello todos te queremos. Te queremos intensamente, Pedro. Enhorabuena. Buenos días, compañeros y compañeras. Sin duda es un gran placer encontrarnos hoy aquí y proceder a la entrega de este segundo premio Carmen Cerdeira. Veréis, el año pasado entregamos el primer premio Carmen Cerdeira a José Luis Rodríguez Zapatero. Este año, a propuesta del grupo LGTB, la Comisión Ejecutiva Federal decidió entregárselo a Pedro Cerolo. Como veis, no podía ser de otra manera. Teníamos que entregárselo a Pedro, porque este premio es un premio para distinguir a las personas, a las organizaciones que trabajan por los derechos civiles, que luchan contra la discriminación, que defienden la igualdad de trato. Y, por lo tanto, Pedro, este año no podíamos dárselo a nadie más. Nadie ha trabajado como tú, como hemos visto en el vídeo y como sabemos todos y todas las personas de este partido, nadie trabaja como tú a favor de la igualdad y a favor de los derechos civiles. También decía el año pasado el presidente Zapatero que la verdad es que el mayor orgullo que se tiene cuando se hace política es darse cuenta que aquello que tú haces cambia la vida de la gente, mejora la vida de la gente. Ese es el gran valor de la política y esa es también lo que ha conseguido y está consiguiendo con su trabajo Pedro Cerolo y es también la esencia de este partido, de cada uno de nosotras y de nosotros, de quienes estamos aquí, la esencia del trabajo diario de los socialistas,
de las socialistas y creo que de las organizaciones y de las personas que habéis decidido acompañarnos esta mañana y a quien también quiero agradecer vuestra presencia. Como también quiero agradecer al Grupo Federal LGTB y también muy especialmente a Miguel Ángel Fernández, que le tengo a la espalda, el trabajo para organizar este acto, para organizar este encuentro. Y también quiero agradecer al presidente Felipe González que nos haya donado la escultura que vamos a entregar a Pedro con motivo de este premio. Por lo tanto, muchos agradecimientos y sobre todo también deciros que cuando pusimos en marcha este premio Carmen Cerdeira, nuestro objetivo era poner en valor las personas, las organizaciones que luchan y que trabajan a favor de la igualdad. Hoy, sin embargo, vemos cómo crecen las desigualdades. Estamos viviendo un incremento de la pobreza, estamos viendo cómo crece la desigualdad entre hombres y mujeres y estamos viendo también cómo en demasiados lugares de Europa crece el odio, crece la intolerancia, crece la xenofobia y el racismo. Y veréis, no tenemos ninguna duda, solo desde la izquierda conseguiremos vencer a esa Europa del odio con más democracia. Solo lo conseguiremos hacer desde nuestra ideología, desde nuestros valores tan importantes para el socialismo como el valor de la igualdad. Solo conseguiremos que las personas vivan con dignidad en toda Europa y en todo el mundo si somos capaces de defender por encima de todo ese gran valor, que es el valor de la igualdad, es el valor de la no discriminación y es el valor también de la lucha contra el racismo, contra la xenofobia, también contra la homofobia y la transfobia. Valores sin dudas por los que sigue luchando y lucha cada día Pedro y muchas personas de las que estáis aquí. Y solo desde la izquierda sabemos también que conseguiremos vencer la pobreza, solo con políticas de izquierda que defiendan la igualdad, esa pobreza que crece gracias a las políticas de austeridad del Partido Popular y gracias a esos recortes tan dramáticos que se están haciendo de nuestros derechos sociales. Mirad, el otro día lo decíamos a propósito de la reforma de la ley del aborto y lo podemos decir igual si hablamos de sanidad o de educación. Esta derecha que tenemos está convirtiendo nuestros derechos en negocios solo accesibles a unas pocas personas que tengan recursos para acceder a ellos. En este momento quieren convertir el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad en un lujo solo para ricas, con ofertas de empresas para irse al extranjero a decidir sobre su maternidad, lo que no podrán decidir en este país de aplicarse la reforma de la ley del Partido Popular, las mujeres sin recursos, esas mujeres a quienes la derecha, también de paso a las mismas, les quita las ayudas para atender a la dependencia, les quita las becas, les quita las ayudas para ellas y para sus hijos. Bien, pues estos son nuestros valores, esto es lo que estamos defendiendo. Frente a esta derecha, nosotros apostamos por la igualdad, nosotros apostamos por la diversidad como un valor fundamental que enriquece nuestras sociedades y enriquece nuestra democracia. Estos son tus valores, Pedro, son valores que nos has enseñado y que nos has trasladado permanentemente y esos son también los valores del socialismo y esos son los valores que nos llevaron a hacer y a poner en marcha estos premios Carmen Cerdeira. Me gustaría terminar con una cita de Nelson Mandela que dice: durante mi vida me he dedicado a esta lucha del pueblo africano. He batallado contra la dominación blanca y también contra la dominación negra. He albergado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todas las personas convivan en armonía y en igualdad. Es un ideal que tengo la esperanza de alcanzar. Un ideal que sin duda tenemos todos y todas quienes estamos aquí esta mañana y muchos más. Y un ideal por el que lucha cada día un compañero al que voy a dar la palabra, Tomás Gómez. Bueno, vaya,
Vaya premio bien merecido. Uno puede imaginarse que Pedro Cerolo hoy siente mucho orgullo y mucha alegría. Y más que ver el orgullo y la alegría no solamente de Pedro, sino el que nos transmite su familia, que ha venido hoy aquí, su marido Jesús, y que nos contagia a todos. En verdad, Pedro, estamos todos muy alegres y muy orgullosos, porque sentimos que hoy nos vamos a llevar también una parte de este premio todos nosotros. Nos vamos a llevar el premio y no nos vamos a llevar ningún chichón porque está todo absolutamente controlado. Digo que hoy nos vamos a llevar todos un poquito de este premio, porque ese es un sentimiento, Pedro, un sentimiento que suele surgir cuando sabemos que algo es de justicia. Lo decía muy bien el presidente Zapatero en el vídeo: si hay algo de justicia es otorgarte este premio. Es la segunda edición. La primera recibió el premio el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que este premio se hizo pensando en vosotros dos. Se hizo pensando en quien representa, bueno, pues las dos personas más importantes en la defensa de los derechos civiles y de las libertades del socialismo contemporáneo, que representáis cuando trabajasteis juntos, cuando estabais al frente de la defensa de un mundo mejor, de un mundo y de una sociedad con más derechos y con más libertades, que cuando nos ponemos a trabajar, por difícil que sea la causa y el objetivo, desde luego que se consigue. Y yo creo que Carmen Cerdeira estaría hoy muy orgullosa de poder compartir nombre con José Luis Rodríguez Zapatero y contigo, porque ella representó precisamente la lucha por las libertades y la lucha por los derechos civiles. Se puede improvisar un discurso, pero lo que no se puede improvisar es una biografía. Es verdad que Pedro Cerolo está dotado con mucha elocuencia. Cuando habla es de verbo ágil, de verbo fuerte, es capaz de convencernos, es capaz de empujarnos, de trasladarnos, de arrastrarnos hasta cualquier movilización, hasta la acción. Pero lo más elocuente de Pedro no son las palabras, no son sus palabras, son sus acciones. Es su biografía. Solo hay que hacer un repaso por la lucha por los derechos civiles y las libertades en la España democrática para ver que siempre, en toda lucha, en toda trinchera, siempre ha estado Pedro. Ya sea con los gays, con las mujeres, con los inmigrantes, siempre en la trinchera Pedro Cerolo. Y yo me preguntaba el otro día, ¿qué tienen en común, qué unen todas estas luchas? ¿Qué une la lucha con los derechos de diversos y distintos colectivos? La lucha por la igualdad, está claro, la lucha contra la desigualdad. Pero yo creo, Pedro, que hay algo más. Yo creo que para comprenderlo mejor hay que profundizar en las palabras de la gramática de eso que se ha llamado el republicanismo cívico. Eso que ha escrito y que ha, ese pensamiento que ha dado lugar a las mejores páginas del gobierno socialista, de los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, profundizando y ampliando el horizonte de derechos civiles, de libertades. Igual libertad para todos. Esa es la expresión del republicanismo cívico, de ese ideal. Igual libertad para todas las personas. Igual libertad. Libertad
entendido como ausencia de amo, como ausencia de dueño, como ausencia de dominación, como ausencia de explotación. Pero ese ideal de igualdad en la libertad, de igualmente libres, también tiene su reflejo en la expresión. Y a mi juicio eso es lo que ha hecho muy bien siempre Pedro Cerolo, visibilizar. Visibilizar los problemas y visibilizar la lucha contra los problemas. Que se avergüencen los amos, que se avergüencen los que humillan, que se avergüencen los que no consienten, que se avergüencen los intransigentes, que se avergüencen los que explotan, que se avergüencen los que ofenden. Visibilizar, porque visibilizar el mal, visibilizar la desigualdad, visibilizar la torpeza, también es vencerlo. Y visibilizar la diferencia es hacerla más fuerte, es hacerla más poderosa. Pedro es un hombre valiente. En política la valentía es una virtud. Sin valentía no hay arrojo. Sin arrojo uno no puede conseguir objetivos que merezcan la pena. Pero es valiente también en otro sentido. Es valiente porque siempre ha elegido el bando débil para pelear. Siempre ha elegido el bando más difícil. Siempre ha elegido la trinchera en la que era más difícil pelear y ganar. Y siempre la ha ganado con el tesón, con el esfuerzo, con esa ilusión que arrasa y que arrolla. Mira, Pedro, el almanaque de Gotha ha sido históricamente es un lugar en el que tenían reflejo las casas nobles, la nobleza de toda Europa. El almanaque de Gotha, que se editó durante muchos años, luego dejó de editarse. Curiosamente, al final del siglo XX volvió a editarse el almanaque de Gotha, a instancias, por cierto, de dos monarcas europeos. Estamos en la antesala del día 14 de abril, que va a ser mañana. Y el almanaque de Gotha es donde hoy se siguen editando y reflejando las principales casas nobles de toda Europa. Pero a los republicanos y a los socialistas no nos hace falta ningún almanaque para reconocer que eres uno de los grandes en la lucha y en la defensa contra la desigualdad, por los derechos civiles, por más libertad para las personas y para la sociedad. Hoy recibes de los socialistas un premio bien merecido, pero se me ocurre otro premio que vamos a darte todos a título individual, y es parecernos cada día un poquito más a ti. Muchísimas gracias, Pedro, por tu trabajo. Muchísimas gracias, Pedro, por todo lo que tenemos que seguir peleando juntos. Muchísimas gracias por aportar también tu visión republicana al Partido Socialista. Y ahora voy a pedir que me acompañen aquí en el escenario nuestro secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, que nos acompañe Elena Valenciano, que nos acompañe Izaskun. Pedro, un segundito. Izaskun. Y ahora pido que nos acompañe Pedro Cerolo, el galardonado.
Gracias. Muchas gracias. Gracias por hacerme tan feliz en un momento tan difícil para mí como este. ¿No se imaginan la alegría que tengo de ver esta manifestación de afectividad, esta marea de socialismo afectivo? El socialismo es efectivo en la medida en que es afectivo, en que es cercano, en que nos consideramos y nos reconocemos como una familia, donde nos preocupa cómo estamos, cómo nos sentimos, y por eso quiero darles las gracias por ver tantas caras conocidas, tantas caras amigas, mi familia, tantos compañeros, los compañeros del grupo municipal, Jaime, los compañeros del PCM, Tomás, los compañeros de Juventudes y compañeras, Plácido, los compañeros del grupo parlamentario, Soraya, querida Trini, los compañeros de los grupos que representan la diversidad en este partido, grupos que creamos con mucho mimo y con mucho trabajo para que el Partido Socialista se abriera a la diversidad y que de una vez por todas fuera el partido de la libertad, de la igualdad y de la diversidad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias Alfredo, nuestro secretario general, por estar aquí. Gracias Elena, nuestra candidata, por haber tenido esta iniciativa. Muchas gracias que recogió la presidenta de la asociación, Carmen Cerdeira, Isascu Cerdeira. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Maru, que eres siempre la mano que mueve la movilización de este partido en Madrid. Muchas gracias. Y muchas gracias también a los que a veces desde la organización y desde el anonimato no se les nombra. Gracias Miguel Ángel Fernández. Gracias Rosa Laviña por este regalo, porque esto es un regalo que acepto como un regalo compartido. No por mis méritos que los pueda tener, porque no son míos. Son los méritos de muchas mujeres y de muchos hombres que durante mucho tiempo han entregado su vida, su tiempo, a cambiar el mundo. Hombres y mujeres activistas, porque el socialismo también es activismo. Y el activismo hay que entenderlo como una lucha para cambiar las cosas. Porque es posible hacer lo imposible. Porque es posible cambiar las cosas en nuestro país, en España y en Europa, como lo va a hacer nuestra candidata Elena Valenciano. Es posible, y han sido muchas mujeres y muchos hombres los que hemos practicado el activismo desde las organizaciones sociales, que es fundamental. El socialismo también es un movimiento social, de ahí surge su fuerza. Y si somos capaces de conectar, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, el latido que produce la conexión entre los movimientos sociales y los partidos de izquierda y los sindicatos de clase, somos capaces de poner en marcha ese círculo de progreso que nos ha iluminado durante mucho tiempo. Reivindicación que surge en la calle, en nuestras calles, en nuestras plazas, para recogerlas como partidos en nuestros programas electorales, para llevarlas al gobierno como programa de gobierno y devolverlas convertidas en leyes a la ciudadanía. Ese es el círculo de progreso que nos ha hecho avanzar en España y que nos ha convertido en un referente en el mundo de la defensa de los derechos civiles. Un referente en el mundo. Y por eso tenemos que seguir luchando. Porque estoy feliz, pero también estoy emocionado, y en la emoción surgen sentimientos encontrados, porque de la misma manera que me emociono por lo conseguido, me emociono también por quienes pagan todavía por ser como somos, por ser como son, víctimas
de la violencia, víctima de los crímenes de odio, víctima de la violencia machista, de la violencia homófoba, de la violencia hacia las mujeres y los hombres transexuales, hacia las mujeres y los hombres por cualquiera de esas diferencias. Eso nos tiene que convencer de que la mejor manera de luchar contra la violencia, de luchar contra la discriminación, es la igualdad. No hay otra. Por eso tenemos que denunciar todo aquello que produzca violencia y tenemos que estar con las víctimas y tenemos que luchar contra la violencia siempre y en todo caso. Con valentía, como bien decía Puri y como bien decía Tomás. En la valentía está el secreto de la libertad y de la igualdad. Y para valientes, Carmen Cerdeira, quiero recordar a Carmen Cerdeira, una mujer valiente, una mujer tenaz, una mujer apasionada, una mujer convencida de lo que quería, una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que me impactó desde el primer momento que nos conocimos y mantuvimos una relación apasionada en todo momento. Sí, nos íbamos por los bares hace mucho tiempo a quedar, a hablar, a comentar lo que podíamos hacer, cómo podíamos abrir el partido a la diversidad, y hasta en algún bar de Huertas nos preguntaron una vez si éramos novios. Y con la gracia que la caracterizaba decía, pues sí, ¿qué pasa? Somos novios, tenemos los mismos amores, amamos el socialismo, las mismas cosas y a la misma gente. Y Sascu y Paco, que está hoy por aquí, su marido, que nos tiene siempre presente, porque Carmen sigue estando ahí. A Carmen quiero darle las gracias, porque Carmen, con tu fuerza me conquistaste para la lucha socialista. Y con tu fuerza me sigues ayudando ahora, hoy, en este momento tan difícil, a luchar por la vida. Y te lo quiero agradecer, allí donde estés. Otro regalo en mi vida, Carmen Cerdeira. Y casi todas las mujeres, porque mi vida ha estado marcada fundamentalmente por las mujeres, desde chiquititito, que decimos en Canarias, desde chiquititito, mi padre, mi madre, dos socialistas que se tuvieron que ir de España perseguidos por sus ideas no hace tanto. Y de mi padre aprendí a proclamar las ideas, a hacer discursos, a estar en el debate. Pero de mi madre aprendí algo aún más importante si cabe, la generosidad y aplicar el socialismo a las pequeñas cosas, a las que hacen causa, a las que hacen red, a las que nos unen, a las que establecen ese primer movimiento que hace que luego se transforme en una demanda social y pueda avanzarse en los logros que hemos conseguido desde el Partido Socialista. Por eso quiero hacer extensivo este reconocimiento a todas las mujeres que han influido en mi vida, que me han marcado para bien, a mujeres intelectuales, trabajadoras, funcionarias, arquitectas, abogadas, a mujeres blancas o negras, payas o gitanas, a mujeres heterosexuales, homosexuales, transexuales, a mujeres de todo orden y condición, a madres, hermanas, amigas, compañeras de trabajo, a todas, y a mi suegra. Mujer de izquierda, vallecana donde las haya, y la madre de mi marido, porque esto del activismo y la militancia me ha dado una buena suegra y un magnífico marido. Por tanto, gracias. Gracias porque estoy emocionado, porque estoy feliz, y Alfredo, estoy orgulloso de nuestro partido, orgulloso de que sigamos trabajando, orgulloso, Tomás, de que el Partido Socialista me diera la oportunidad de llevar en la delegación del Partido Socialista de Madrid esa apuesta por la laicidad que ya es asumida por el partido en la conferencia política y que es clave para seguir avanzando. La laicidad, el laicismo, es la lucha por la libertad de conciencia, y eso es fundamental en una sociedad plural, en una Europa como la que queremos, una Europa social, una Europa laica, una Europa federal. Es fundamental y me siento muy orgulloso de ello, y ha sido un paso fundamental, porque el laicismo, él es mejor antídoto
contra el fundamentalismo político y el integrismo religioso. Socialismo es laicismo, y federalismo, y republicanismo cívico. Por tanto, orgulloso de los pasos que va dando el partido que más y mejor ha cambiado este país. Orgulloso, y no quiero pasar la página rápidamente, orgulloso de haber convertido a España, con el presidente de los derechos civiles, José Luis Rodríguez Zapatero, en un referente en Europa y en el mundo. Orgulloso también de que España llegara por primera vez puntual a la cita por la igualdad. Jamás había llegado a España puntual, jamás. Nunca fuimos los primeros en reconocer derechos, en abolir la esclavitud, en reconocerle los derechos a las mujeres, jamás fuimos los primeros. Y el Partido Socialista hizo que España llegara por primera vez puntual a la cita con la igualdad. Eso sí es marca España y no el retroceso en derechos que pretenden los de siempre, los que no quieren que nada cambie, los que no quieren que seamos iguales, los que no quieren que nos libremos de las cadenas. Orgulloso de eso. Y orgulloso, también muy orgulloso, de que España fuera el primer país del mundo en reconocer Carla, Toni, Botti, la dignidad de las mujeres y de los hombres homosexuales, transexuales y bisexuales, gracias a la ley de matrimonio igualitario y de la ley de identidad de género, y de aprobar una agenda LGTB que todavía es la envidia del mundo entero y el horror de los de siempre, de los que no quieren que nada cambie, de los que viven aquí y de los que viven en Rusia. El horror, y por tanto tenemos que seguir defendiendo los derechos conseguidos. Y orgulloso de haber reconocido la dignidad de las personas migrantes, de los inmigrantes y de los emigrantes, porque todos y todas somos migrantes. Y reconocimos el derecho al voto para las personas inmigrantes y la Carta de Ciudadanía para nuestros emigrantes en el exterior, nuestros abuelos, nuestros padres, que muchos viven y ahora nuestros hijos en el exterior en busca de trabajo. Por eso, gracias Tomás, gracias Alfredo por defender con ahínco la tarjeta sanitaria para todos, no para los que están aquí irregulares, que también, sino para los que se han ido, nuestros hijos, que ahora sin tarjeta sanitaria van a ser expulsados de países de la Unión Europea. Elena, no a los muros, no a las discriminaciones, ese es tu mensaje y ahí te vamos a estar apoyando siempre, orgullosos como estamos también de haber reconocido la dignidad de las personas con discapacidad en una votación realmente emocionante cuando se reconoció el lenguaje de signos e incorporó a toda la comunidad de la discapacidad a la sociabilidad y al resto de derechos de la ciudadanía. Y orgullosos también de haber reconocido fundamentalmente la dignidad en plenitud de las mujeres, mujeres y hombres iguales, libres e iguales, libres de ataduras e iguales en derechos y con el derecho a decidir de las mujeres que ahora tenemos que defender. Por eso orgulloso, termino, orgulloso de ser activista, orgulloso de ser socialista, soy feminista, soy laico, soy republicano y soy un convencido de que se puede conseguir. Todos los días podemos salir adelante, todos los días podemos ganar las batallas, todos los días, pero dentro de poco tenemos también una batalla electoral que tenemos que ganar. Por eso tenemos fuerza, por eso tenemos ganas, tenemos claro nuestro discurso, por eso tenemos que levantarnos, trabajar para que nuestra candidata Elena Valenciano pueda conseguir unos magníficos resultados y colocar el discurso socialista en una Europa. Elena, tuya es la palabra, lo vamos a conseguir. Europa puede ser como queremos, una Europa social, una Europa laica, una Europa federal, una Europa donde exista igualdad entre hombres y mujeres, que reconozca la libertad, la igualdad y la diversidad. Muchas gracias.
Gracias, Pedro. Hay pocas ocasiones en las que alguien puede vivir un acontecimiento revolucionario. O sea, es difícil vivir un hecho revolucionario. Es una suerte. Es difícil y es una suerte. Y nosotros lo hicimos. Nosotros vivimos un acontecimiento revolucionario. Lo vivimos y ahora que han pasado unos años, tal vez, somos más conscientes que entonces, cuando lo vivimos, cuando conseguimos la igualdad para las personas que se aman y que son personas que tienen el mismo sexo, pero que se aman igual que el resto. Cuando conseguimos aquello, probablemente no éramos conscientes de hasta qué punto estábamos viviendo un acontecimiento revolucionario. Lo fue, Pedro. Fue un acontecimiento revolucionario. Y algunos, algunas, muchos de los que estamos aquí, tuvimos la suerte de vivirlo muy cerca. Muy cerca, primero, de Pedro, de la calle, de Pedro, y luego muy cerca del trabajo político que se hizo para conseguir ese acontecimiento revolucionario. Lo que tiene de revolucionario el acontecimiento es pensar, Pedro, a cuánta gente hicimos felices gracias a eso. ¿Cuánta gente pudo ser libre y feliz después de aquello? Y creo que no somos del todo conscientes. A veces Zapatero dice que le pasa que después de un acto se le acerca alguien, un hombre o una mujer, y le dice: gracias porque yo pude casarme gracias a ti. Y él mismo no se da mucha cuenta de hasta qué punto es verdad que aquella ley cambió la vida de muchísima gente. No sé si Pedro es consciente del todo también del papel tan definitivo que él jugó en esa batalla y en ese cambio revolucionario. No sé si es del todo consciente. Yo conocí a Pedro en la batalla feminista. Ahí le conocí. No le conocí en la batalla LGTB, le conocí en la batalla feminista. Él era una feminista más, como le gustaba decir, valiente, un feminista valiente y luchador. Y con una característica no siempre muy generalizada, que es el sentido del humor. Un grandísimo sentido del humor. Nos hemos reído un montón, Pedro, un montón. Y el sentido del humor, y yo diría, haciendo un juego de palabras fácil tal vez, el sentido del amor. Porque cuando estábamos en aquella discusión eterna, ¿no?, que en el PSOE no fue fácil, porque ahora somos todos más abiertos, pero en aquel momento no fue fácil. Aquí el socialismo histórico y tradicional, decirle aquello de que los tíos se iban a poder casar con tíos y las tías con tías, no lo veían nada claro, ¿eh? Les costó un montón. O sea, que ahora parece como que toda la vida hemos sido así, pero no. ¿A que no? Bueno, pues entonces él defendía todo eso con valentía y cuando poníamos encima de la mesa todas las dificultades que iba a suponer, ¿no?, dar esa batalla, él decía una frase que yo voy a recordar, y que es: el amor siempre triunfa. Pedro siempre decía eso: el amor siempre vence. Es el amor el que acaba venciendo. No sé si es muy romántico y un poco exagerado, pero en todo caso, como eslogan es estupendo. El amor siempre vence, y lo hizo. Venció. El amor venció. Nos enfrentamos entonces a esa España hipócrita, de doble moral, oscura, ¿no? Esa España que salió a las calles y sacó a los obispos con pancartas carísimas que decían: la familia importa. ¿Os acordáis? Todo era: la familia importa, la familia importa, la familia importa. Pero eso sí sería antes, digo yo, porque ahora no parece que les importen mucho las familias, ¿eh? Esa pancarta les sirvió para aquella batalla, pero para la de ahora, ¿o ahora qué pasa? Ahora hay muchísimos jóvenes que se tienen que ir fuera de España para poder trabajar. La familia importa. Hay muchísimas madres solas que son incapaces de acabar el mes y sacar adelante a sus hijos. La familia importa, ¿no? Hay muchísimos ancianos
completamente desamparados porque han retirado todas las ayudas. La familia importa, digo yo. ¿Pero importa la familia? ¿Era realmente la familia lo que les importaba o era imponer su moral retrógrada lo que les importaba? Esa que están imponiendo ahora. No eran las familias. No eran las familias. Era su moral retrógrada. Por eso, cuando ahora escucho a Rajoy decir que nadie como Cañete para representar los intereses de España, me pregunto, ¿qué intereses? ¿Qué intereses? Porque yo veo muy bien a Cañete, me lo imagino perfectamente, defendiendo los intereses de las grandes corporaciones. Eso os lo imagináis, ¿no? Ahora, por más imaginación que le he hecho, no me imagino a Cañete defendiendo a las personas discriminadas, defendiendo a las mujeres, defendiendo a las personas del mismo sexo que todavía están perseguidas en muchísimos países del mundo. No me imagino a Cañete, por más imaginación que le eche, defendiendo a los que sufren. No me lo imagino. Me imagino a Cañete defendiendo los intereses que, como decía Pedro, siempre han sido los mismos intereses. No les gusta oírlo. No les gusta nada oírlo y que se lo recordemos. Pero la España que defienden Rajoy y Cañete es la España que sacó los obispos a la calle contra la ley que impulsó Pedro y que aprobó un gobierno socialista. Esa es la España que defienden Rajoy y Cañete. Esa España que ellos defienden y que se parece tan poco a la España que defendemos nosotros, a la Europa que nosotros soñamos. Esa España ahora está yendo a por la libertad de las mujeres, Pedro. Y tenemos que volver a lo que hicimos cuando tú y yo nos conocimos. Tenemos que volver a salir a la calle a defender la libertad y la dignidad de las mujeres. Parece mentira, pero es verdad. Esa es la España que defienden Rajoy y Cañete. Y por eso tenemos que construir una Europa que les impida llevar a cabo su proyecto para España, los intereses que defiende la derecha española desde hace tiempo. Siempre fue así. Siempre nos jugamos el avance o el retroceso. Eso fue lo que Pedro Cerolo combatió desde muy joven. El avance o el retroceso. Eso fue lo que Pedro Cerolo empujó. Empujó hacia el avance, hacia el cambio, como muchos y muchas de los que estáis aquí. El avance o el retroceso, eso es lo que nos jugamos en España y eso es lo que nos jugamos en Europa. El avance o el retroceso. No hay ninguna trampa, no hay ningún cartón. O avanzamos o retrocedemos. Y el proyecto de Rajoy y de Cañete es que retrocedamos en derechos y en libertades, como ha quedado clarísimo durante estos años. No les gusta que se lo digamos, no les gusta escucharlo, pero sí, defendemos una España completamente distinta a la que defienden ellos. Y sí, defendemos una Europa completamente distinta a la que defienden ellos. Nosotros defendemos una Europa social, no la Europa de los recortes en educación y sanidad de Rajoy y de Cañete. Nosotros defendemos una Europa de los derechos de los trabajadores y los salarios dignos, y no una Europa de la reforma laboral de Rajoy y de Cañete. Nosotros defendemos una Europa de las libertades, como la que ha descrito Pedro, de las libertades, de la diversidad, de la igualdad, de la no discriminación, y no la Europa que quiere recortar la libertad de las mujeres en España. Son dos proyectos completamente distintos de Europa, y eso es lo que tenemos que explicarle a todo el mundo en esta campaña electoral. Dos proyectos distintos de España y dos proyectos distintos de Europa. Me temo que, por más que quieran asociarnos, no somos lo mismo, Pedro. No somos lo mismo. ¿Cómo vamos a ser lo mismo los que hemos construido la igualdad que los que la destruyen? ¿Cómo vamos a ser lo mismo los que hemos acompañado a las personas que sufren la discriminación y a aquellos que las persiguen? ¿Cómo vamos a ser lo mismo los que hemos levantado la voz por la dignidad de las mujeres que aquellos que quieren sepultar la voz de las mujeres? No solo no somos lo mismo, somos lo opuesto. Eso es lo que tenemos que reivindicar. Somos lo opuesto. Y si podemos personalizar en alguien esa diferencia fundamental en cómo entender la vida, en cómo entender la relación con los demás, en cómo entender la falta de persecución al distinto, el acompañamiento, el abrazo a quienes son diferentes, si podemos personalizar en alguien, ese es
Pedro Cerolo, y por eso hoy le damos el premio Carmen Cerolo. ¿Te acuerdas, Pedro, de aquel eslogan de los 80? Porque tú y yo somos de los 80. ¿Para qué vamos a engañarnos? ¿Te acuerdas de aquel eslogan de los 80 que decía socialismo es libertad? Podríamos perfectamente recuperarlo. Socialismo es libertad, compañeros y compañeras. Socialismo es libertad. Y Pedro nos hizo cambiar, nos hizo más libres y nos hizo más felices. Socialismo es libertad, es deseo de acompañar a los otros, es también, como Pedro siempre reclama, amor. Socialismo también es amor, Pedro, el que hoy te queremos manifestar todos y todas aquí. Y a Pedro Cerolo, como a mí, además del socialismo, además de los compañeros y compañeras, además de los hombres, nos gusta la poesía. Y voy a despedirme de vosotros en este acto leyendo un trocito de una poesía de alguien a quien Pedro quiere mucho, que es Celaya. Quiero cantar para todos como me pide tu instinto. Las palabras que me brotan buscan en ti su sentido. Tú dices, eso me gusta, lo entendería hasta un niño. O dices, yo soy del pueblo, no te entiendo, señorito. Y entonces no sé qué siento y me avergüenzo y corrijo. Vamos así por el mundo, caminando, sonriendo, recogiendo luces chicas con la punta de los dedos. Salvamos lo que nos dejan, luchamos como podemos. Nosotros de la mano vamos andando y pidiendo la libertad que queremos para todos, al querernos, Pedro. Thank you.